Tengo que monitorear muy bien. Bueno, intentaré cargar el chico. Pronto, se está moviendo. Está el micrófono fallando. Ahí está cargando, dice. Se está moviendo, ¿eh? Tudo bem? Finalmente, tudo bem agora. Eu acho que o microfone do professor Gabriel Barceló está dando microfonia. Como? Joyce, consegue explicar para ele? Esse é o meu. Esse é meu artigo, vocês lo ven? Sim, professor Gabriel. Aí quedou bem. Quedou super bem. Sí, lo que el profesor Luca les está diciendo es que hay un poquito de eco en su micrófono. No sé si es por cuestión, si puede ajustar esto, por favor. ¿Cómo, perdón? Hay un poquito de eco en su micrófono. Ah, eco. Sí. Creo que se... Como que se acopla. Ampliar la caja de sonido. A ver, sonido. No, creo que hay solo que cerrar tu micrófono cuando no estás hablando. Bueno, perfecto, ningún problema. Bien, ahora ¿cómo seguimos? Yo apago mi micrófono cuando estoy hablando. Mejoró. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Comenzamos entonces? A Kátia está perguntando se alguém mais tem slides. Acho que já estamos ao vivo. Perfeito. Então, a gente vai ter um painel multilingüe. Bom dia, buenos dias, good morning. Muito obrigada por serem parte do quarto colóquio da Geopolítica da Energia, dos recursos energéticos. Este ano temos um tema muito mais especial, que vamos a tratar a questão da transição energética e a energia nuclear. Hoje temos um painel muito importante e estamos muito felizes de terem vocês. Primeiramente, eu vou dar... eu já fiz os agradecimentos, mas vou apresentar e dar as palavras para o professor Lucas Kerr de Oliveira. O professor Lucas é o criador e um dos diretores atuais do Observatório Latino-Americano da Geopolítica da Energia. Professor Lucas, por favor, pode falar. Bom dia a todos. Good morning, everyone. Sejam bem-vindos ao quarto colóquio de Geopolítica Energética e ao primeiro seminário de Geopolítica da Energia Nuclear. Gostaria de agradecer a disponibilidade de todos que estão participando da nossa mesa, e a todos os ouvintes que estão com a gente
agradecer em especial aos nossos palestrantes de hoje, o Alexander e o Dr. Gabriel, que se disponibilizaram para estar falando com a gente sobre o tema principal, né, do nosso evento, né, que é a questão, o problema, né, da geopolítica da energia nuclear. Eu passo já, acho que para iniciar, né, agradecer também a presença do professor Fábio Borges, que é outro dos diretores do nosso Observatório da Geopolítica Energética, né, Observatório Latino-Americano da Geopolítica Energética, e também ao diretor do ISAP, que está presente com a gente, o Augusto Dallagnol. O professor Fábio Borges é diretor do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política, da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Professor Fábio Borges, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos, a todas. Good morning, everyone. Thanks so much for participating in this panel. Alexander, especially. Bem-vindo, Gabriel. Muchas gracias por la participación. Bom, em nome da UNILA, em nome do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política, gostaria de parabenizar a UNEGI, parabenizar o Lucas pela organização do evento e a enorme equipe que está por detrás da possibilidade da realização de tão importante evento em um momento de uma crise muito grande no sistema internacional, tanto pelos conflitos, também com a pandemia, também com uma transição energética, que é um dos pontos centrais do nosso debate, um cenário de muitas incertezas, mas que demanda soluções. E essas soluções estão sendo debatidas ao longo dessa semana, ao longo desse evento. Então, mais do que tudo, eu gostaria, nesse momento, de agradecer a participação de cada um de vocês e reforçar a importância de se pensar esses temas em um mundo em crise e de uma transição hegemônica, de uma transição energética que nos traz aí muitos conflitos e necessidades de soluções pacíficas para esses conflitos. Então, mais do que tudo, eu passo a palavra para o moderador. Obrigado e parabéns pela iniciativa, Lucas. Muito obrigada, professor Fábio, professor Lucas. A gente vai ter uma introdução do Alexander Comichin e posteriormente continuar com as apresentações. O Alexander vai falar uns 5 minutos, ele vai trazer a perspectiva dos BRICS e do desenvolvimento também da energia nuclear nesses países. Eu vou apresentar o senhor Alexander e eu vou falar essa parte aqui rapidinho em inglês que para introduzir ela. So we welcome Mr. Alexander Comichin. He's the chairperson of the BRICS, Your Energy Action Agency, an international youth-driven organization endorsed by the BRICS heads of states and ministers of energy and established in 2015 to engage young people from BRICS country into energy cooperation and ensure their voices are heard. Mr. Comichin holds a bachelor's degree with honors in economics of International Institute and Energy and Diplomacy of the GIMO University in Russia, and 2 master degrees at the same university and also the University of Leipzig in Germany in the International Energy Economics and Business Administration. Thank you, Alexander, to be here, and please go ahead. Thanks, Joyce. And it's really great to be with you today. I was wondering whether I have to deliver the welcome remarks or the report itself. Joyce, could you guide me on this, please? You can go ahead with the welcoming remarks if you want, and then we continue with Professor Augusto. And afterwards, if you have the time, we would love to hear as well of the remarks. Oh, also you can do it now at the beginning. As you say, okay. It might be around 5 minutes. It's up to you. Thank you. Yes, thank you very much. And I'm very happy to see the old friends who are participating in this
colloquium. I'm really happy to be here with you today, as it has become a very traditional event in terms of discussions on energy, geopolitics, and diplomacy. It is really great to be with you today, and special thanks to the NEGI that is organizing it all, and Joyce for inviting me to take part in this. So once again, I'm Alexander Kromishin. I lead the BRICS Youth Energy Agency. This is youth-led mechanism, which was established in between BRICS countries in 2015 to develop energy cooperation on youth level in order to create better energy cooperation in the years ahead in between BRICS countries. So recently, BRICS YA has become an initiative for the countries of the developing world, really encompassing its capacities globally. So today's the topic of this colloquium, which is nuclear energy, is incredibly important and essential. And as many of you have heard, that the climate change agenda is prevailing over different energy-related topics in the previous years since the meeting of the IPCC committee, where it was decided that 1.5 degree Celsius is a major goal to prevent the rapid climate change. So, and nuclear energy has a major solution targeting the climate change issues, and basically I'm proponent of this solution, so talking about nuclear energy as a solution for climate change. So let me give you just a short ideas over all BRICS landscape, what nuclear energy is and what each BRICS country has in terms of nuclear energy capacities, and what all the perspectives. It will not take long. So let me start with India, that has a majorly indigenous nuclear energy program, and apparently its government has very ambitious goals towards nuclear energy, as it has 23 operating nuclear plants and 8 operating plants to be launched. So this is a major country in terms of the nuclear capacities, and it also has a very growing population. It stated that the demand for electricity by 2040 will be increased by 150%, and this increases a major demand for additional electricity capacities, including nuclear energy capacities. So the country has a widespread network of nuclear power plants. Several companies operate there, including the National Indian Energy Company, and also with support of the partners from the US and Russia, majorly Rosatom. So talking about Brazil, I've heard that the country has 2 operating power plants and 1 which has not been launched yet, but still the country is a major market for nuclear power plants, and apparently one of the prospective market areas for nuclear energy. Taking the incentive of the Brazilian government towards cleaner energies and also bioenergy, so nuclear could be a nice addition to the overall energy mix. So talking about Russia, I wouldn't say much, since the country is a major front runner in terms of nuclear energy, taking its history in the USSR when the nuclear was a major energy source, and today in the Russian Federation it is run by Rosatom as a major technological leader. So it's exporting nuclear technologies and building new nuclear power plants here in the country, and it's driving lots of initiatives that I'll be covering in the end of our presentation. So talking about China, it's also huge in terms of nuclear energy. So we all heard about the
commitments that are being declared by countries to target climate change. And China has set up an ambition to become carbon neutral by 2060. And this is only possible if more, let's say, natural gas supply will be available and also nuclear capacities, because the country is highly dependent on, still highly dependent on coal power plants. And unfortunately, or happily for our, the topic of the discussion today is a major way for nuclear energy. And that's why it is important to talk about the this source of energy these days. Talk about South Africa, the country is still highly dependent on coal, and it's about 60% of energy mix is barely based on coal, and nuclear energy is about 3% of the energy mix today. So the South African government sees that there is a perspective that the energy mix attributed to nuclear energy might be increased to 13%. So, and nowadays it's only based on one nuclear power plant. So talking about the overall ambition and commitment of South Africa towards clean energy, basically it is a major market for nuclear power plants. Taking the whole thing regarding the shortages of electricity in the country and shutdowns, and it is really an opportunity for the country to be introduced to the nuclear energy technologies, just like, and to increase the capacities since it has a single power plant. Barely speaking, generally speaking, the BRICS countries have, let's say, the technologies, have the power plants these days that which are nuclear. And therefore, it is really great that we are discussing today how nuclear might be, you know, expanded in terms of their energy balances, why nuclear is important, what are the opportunities, and how we can tackle it towards the climate change solutions. I would also like to talk in the finish of my short welcoming remarks and speech that nuclear these days has a very high social profile. And if we talk about other energy sectors, it is not quite the same. So nuclear energy, since it's being proclaimed as a clean energy source and also clean in terms of the climate change. So you all heard that what happened at COP26, where nuclear was one of the heroes. So the nuclear companies and the company that had a nuclear technology spoke about its social role, social mandate to increase the role of women in the energy sector and supporting young people. And this is something that is not really about greenwashing, I would say, because energy companies, especially nuclear ones, have always been very human-centric. It means that from the very beginning, these companies like EDF in France or Rosatom in Russia, so they all had this real long, let's say, humanized pipeline from to, you know, to bring up children, to look after seniors. And this is a major, major experience that has to be delivered, and that's why these clean energy companies also have something to show in terms of the HR and working with human potential. One of the things that I'd like to mention as an example here is that Russia's Rosatom develops a Mission Impact Program, which is a global program that works with different entities and also proclaims itself as a major program to support people all around the globe and to promote sustainable development and supporting different initiatives by young people that are being implemented in all countries. So this is how Rosatom, for example, brings it all, like developing the human centricity index to, you know, compare different companies based on their input to social communities and supporting, like, say, initiatives that are beyond energy. Or they have a global impact conference that engages and highlights different human centricity practices and also SDG practices. So
and many other companies like EDF or I'd say the India National Company. So all of those have really great capacities in terms of nuclear energy and also different social programs that are a great example. And this is why it is worth mentioning that we all have to look into the topic of developing nuclear energy and actually discussing how and what role should be attributed to nuclear energy, taking that each of the BRICS countries has its own energy profile. It means that one or other country has more, you know, is better inclined to the introduction of nuclear energy, or whether it has to be less or more. So that's why it has to be a just and fair discussion where it is applicable or where it is less applicable. But still, we have all to agree with the fact that it is a major solution for the climate change, which is a major topic that defines the profile of almost every energy-related company. And it is really important as never before. So I would like to thank you very much, and I would like to wish everyone a great discussion today. And I wish I could understand our discussion, but still, I guess Joyce will really translate me in a few minutes. Thank you very much. Thank you. Muito obrigada, Alexander, for your presentation, for your remarks. It was very interesting to see kind of the overview, the general overview of the kind of the BRIC countries. And now I'm going to switch into back Spanish and Portuguese, but we thank you for your participation. Bom, muito obrigada. A gente vai continuar com a nossa apresentação. Sim, nós sabemos que foi uma parte em inglês, mas a ideia, nós sempre na fala de abertura do colóquio, tentamos ser um pouquinho mais multiculturais e ter a questão também da inclusão linguística de alguns dos nossos parceiros, como é o BRICS, a agência juvenil dos BRICS. Bom, perfeito. Vocês estão me ouvindo bem? Desculpa. Eu tive a internet caiu, mas vocês estão me ouvindo bem? Que não consigo ver ninguém. Ah, perfeito, obrigado. Bom, vamos continuar. Desculpa. Obrigado. Vamos continuar com o Augusto Dallagnol. Ele é doutorado e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é visiting scholar na Joseph Corbell School of International Studies, University of Denver, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de pessoal de nível superior e presidente do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Seja muito bem-vindo, Augusto. Obrigado. Muito obrigado, Joyce. Olá, bom dia a todos e todas. Expresso aqui os meus cumprimentos, né, aos meus colegas de mesa, Alexander Cormichin, Dr. Gabriel Barceló, os colegas professores Lucas Kier e Fábio Borges. Antes de mais nada, é um prazer para mim estar aqui na condição de presidente do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, o ISAP, nessa mesa de abertura do primeiro seminário de Geopolítica de Energia Nuclear. Não só o Lucas Kier foi o nosso primeiro presidente lá em idos de 2010, ele tem mantido a participação ativa dele no Instituto, mas a gente também está contando com diversos associados ao longo dos próximos dias nesse evento. É uma satisfação ver os nossos pesquisadores e pesquisadoras dividindo as mesas com outros palestrantes tão qualificados. Eu não vou estender muito minha fala por aqui, apenas agradeço e parabenizo a organização desse seminário, em especial agradeço aos professores Lucas e Fábio, que são pesquisadores e vozes que devem ser sempre ouvidas, né, a respeito das temáticas que serão tratadas aqui. As questões estratégicas vinculadas à América do Sul são a alma do ISAP, e as temáticas relacionadas à cooperação Sul-Sul, aos BRICS, a transição energética e energia nuclear, são sempre pautas pelas quais o nosso Instituto mantém o mais alto interesse, por julgar que, através delas, está a chave para uma região mais desenvolvida, integrada e, consequentemente, autônoma. Eu convido a todos para visitarem as nossas redes sociais e o nosso site. O ISAP é um think tank sem vinculação político-partidária, sem fins lucrativos. A gente está sediado em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento.
Atualmente, a gente tem 65 associados através de todo o território nacional que conduzem suas pesquisas a fim de contribuir com o Brasil e com a região. Por fim, eu aproveito para convidar a todos os participantes, né, ao curso de... a quinta edição do curso de extensão em iniciação de simulação e combate blindados, organizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo Comando Militar do Sul e pelo ISAP, que ocorre no final do mês de junho. Sem mais delongas, eu reitero aqui meus cumprimentos à organização do evento e reforço o compromisso do ISAP com a agenda mais ampla dos assuntos aqui discutidos. Seguramente esse é um evento ímpar no Brasil e na região e que será um sucesso nessa edição e nas suas próximas edições. Um ótimo evento a todos e todas. Eu volto a palavra para a Joyce. Muito obrigado, Augusto. Realmente é um prazer conhecer e ter vocês aqui nessa fala de abertura. Perfeito. Agora nós vamos a dar a palavra para o Gabriel Norberto Barcelo. Eu vou passar para o espanhol. Gabriel es ingeniero mecánico de la Universidad de Patagonia, San Juan Bosco, licenciado en física del Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo y Comisión de Energía Atómica de Argentina. Doctor en física del Instituto Balseiro y Universidad Nacional de Cuyo también, y actualmente miembro de la Junta Directiva de la NACA, de la Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Sea muy bienvenido, doctor Gabriel. Y adelante, nos puede escuchar. Gracias, Joyce, muchas gracias. Y es un honor para mí. Para empezar, es alentador saber que se está pensando en temas geopolíticos desde una óptica latinoamericana en un instituto académico. Yo estoy convencido en la importancia de los institutos académicos, universidades, como centros de pensamiento, como centros generadores de ideas y de pensamiento, y entonces que se esté enfocando en temas geopolíticos desde lo latinoamericano me parece fundamental. Quizá quisiera agregar a mi currículum, que por algún motivo no pasó, que fui también vicedirector de Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro, y que en algún momento también tuve a mi cargo las relaciones internacionales desde la Comisión de Energía Atómica, es decir, el tema específicamente técnico, político, internacional, nuclear, con lo cual me introduje un poco en esta temática geopolítica y creo que algo de eso está reflejado en mi charla. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. Tuvimos algún problema, no sé si apretar acá, a ver. ¿Se ve ahí? Se ve perfecto, magnífico. Bueno, lo que no sé cómo pasar las diapositivas, sí, ya lo encontré. Bueno, la charla está escrita, las diapositivas están en inglés, pero dada el idioma predominante en la universidad, me parece adecuado decirlas en castellano y a mí me resulta también más cómodo. Voy a hacer la charla en castellano, pero las diapositivas van a estar en inglés. Yo quiero tocar dos temas que están vinculados a mi juicio. Uno es la seguridad energética, que al menos en Argentina es un concepto que está bastante dejado de lado, como olvidado, como relativizado, y que a mí me parece que es esencial. Y por otro lado, cómo la cooperación nuclear, en particular en este caso en el BRICS, puede ayudar y puede encuadrarse en esta seguridad energética. Y quiero empezar con una cita que encontré hace unos cuantos años en un libro que tengo por ahí. Dice, el objetivo de la Estrategia Energética Nacional, como la estableció el presidente Bush en julio de 1989, es obtener un balance en nuestras necesidades siempre en aumento de energía a precios razonables, nuestro compromiso con un medio ambiente más seguro y saludable, nuestra determinación de mantener una economía segunda de ninguna o primera de todas, y nuestro objetivo de reducir la dependencia de nosotros y de nuestros amigos y aliados en proveedores de energía potencialmente no
no confiables. Este es un fragmento de la Energy Strategy de 1991-1992, publicado por el Departamento de Energía de Estados Unidos en 1991, y el discurso es el discurso que presentó en julio de 1989 el presidente Bush padre, cuando presentó esta, cuando convocó a establecer o a generar esta estrategia energética. Ahora, ¿qué pasaba en julio de 1989 cuando Bush hizo estas consideraciones? Esta es la tapa del libro. Bueno, en 1989 el bloque soviético se caía en pedazos, la cortina de hierro ya había desaparecido entre Hungría y Austria, el muro de Berlín tenía apenas 3 meses de existencia por delante, y Francis Fukuyama estaba ya pensando en el fin de la historia. Sin embargo, el presidente de la potencia aparentemente vencedora de la Guerra Fría se preocupaba por reducir la dependencia para nosotros y nuestros amigos y aliados de proveedores de energía potencialmente poco confiables. Si con cuánta más razón nuestros países en desarrollo tienen que preocuparse por este concepto de seguridad energética, en un mundo en el que no solo la energía, sino los recursos naturales van a ser cada vez más escasos. Como sabemos, la energía es necesaria para extraer y también para agregar valor a los recursos naturales. Entonces, un suministro de energía suficiente y a precios razonables puede ser una condición absolutamente necesaria para nuestras poblaciones, para que nuestras poblaciones disfruten de los beneficios de nuestros propios recursos naturales, inclusive. En general de los recursos naturales y en particular de los nuestros. Como sabemos, hay esfuerzos evidentes para disminuir los gases de efecto invernadero. Hace poco hubo un congreso en Glasgow, el COP26, en donde, qué bien que me están reduciendo las pantallitas porque no veía la charla, donde se propone que en 2050 se terminen las emisiones de anhídrido carbónico. Si eso no sucede, aunque eso no llegue a suceder, es probable que en algún momento haya medidas concretas que empiecen a tomar los países para realmente encarar el problema del cambio climático, y eso implicaría, por ejemplo, aplicar impuestos a las exportaciones de los países en función de su huella de carbono. En estas circunstancias, por ahora hipotéticas, pero no imposibles, nuestras exportaciones, especialmente de productos manufacturados, estarían muy condicionadas por la forma en que nuestros países generan la energía. ¿Por qué es la actividad industrial importante? Esto yo sé que muchos de nosotros, de ustedes, ya lo conocen, lo aceptan perfectamente, pero creo que vale la pena repetirlo. Durante 300 años, el mundo ha seguido un modelo en donde algunos países han sido los proveedores de materia prima y otros han sido los industrializantes, y este esquema se intenta repetir sistemáticamente, ha tenido ideas y vueltas, pero es un esquema que se ha intentado repetir. Y este modelo durante los últimos 300 años ha demostrado que quizá pueda ordenar la economía internacional, pero de ninguna manera pueda optimizar la calidad de vida de los pueblos, en particular los pueblos proveedores de materias primas, en estos modelos terminan en la miseria, son empujados a la miseria. Entonces, los BRICS en particular, en tanto y en cuanto sean empoderados, como se dice ahora, tienen una oportunidad única de empujar hacia un cambio en este modelo, simplemente porque sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde no queremos volver. Entonces, me parece una oportunidad extraordinaria que países con el origen que tienen los BRICS, en particular, estén en condiciones de coordinar sus acciones en función o en pro de un mundo mejor. Bueno, y en cuanto, como sabemos que la alternativa que se presenta a los combustibles fósiles y por lo tanto al cambio climático son fundamentalmente las energías renovables, quisiera yo por lo menos observar que las energías renovables
difícilmente van a poder cubrir todos los aspectos que están cubriendo las fósiles en este momento, es decir, difícilmente puedan reemplazarlas completamente. Para empezar, son interrumpibles, no se puede pronosticar el tiempo con mucho tiempo de adelante, de avance, con lo cual no se puede planificar correctamente. Normalmente los recursos de energías renovables, y básicamente viento y sol, están lejos, físicamente lejos de los centros de consumo, con lo cual debiera incorporarse también las líneas las líneas de transmisión y las baterías, que para acumularlo para los momentos en que se interrumpen, y esto es necesario considerarlo si uno quiere realmente hacer el cálculo del costo de la energía. Visualmente también son contaminantes, sí tienen impacto en el ecosistema, y sobre todo tienen impacto a partir de los residuos, y el desmantelamiento de las instalaciones de energías renovables debe ser considerado cuando se considera todas las cuestiones asociadas a los costos y se comparan los costos con otras fuentes de energía. Por otro lado, el recurso uranio es bastante está muy difundido, está bastante difundido, y además los recursos ya ubicados, recursos ya encontrados y considerados existentes, son solamente algunos de los que se pueden llegar a encontrar, sencillamente porque las reservas, digamos, el esfuerzo de exploración es un esfuerzo económico, y las empresas lo hacen en función de la demanda previsible. En tanto en cuanto la demanda previsible está bastante disminuida en los últimos años, hay muchas zonas que no se han hecho, que no se han explorado adecuadamente, porque no ha sido necesario todavía. En caso de que se vuelvan a explorar, seguramente se va a encontrar mucho más uranio. Hace poco leí que China había encontrado un tremendo yacimiento de uranio, cosa que no es nada extraño, porque seguramente el esfuerzo de exploración no había sido demasiado grande en China. Además, además de esto, en la energía nuclear existe la posibilidad de reprocesar, con lo cual se puede aprovechar el plutonio en reactores rápidos, por ejemplo, y además hay otros ciclos como el plutonio torio, que los indios lo han estudiado, creo que los rusos también, y es una alternativa justamente la tecnología que maneja Argentina, que es la de uranio natural, es decir, el reactor tipo CANDU, es muy adecuado para adaptarlo para quemar plutonio torio. Y además creo que todos sabemos que en el costo de la energía generada, la parte que corresponde al combustible es una parte menor del costo final del kilovatora generado, con lo cual una variación en el costo de combustible no afectaría demasiado. Entonces, las reservas de uranio en principio no son un obstáculo para pronosticar un crecimiento de la generación de electricidad por energía nucleoeléctrica por fisión, más allá de la fusión, que es otra historia, en la cual creo que Alexander tuvo una idea, o el profesor anterior tuvo alguna idea bastante bastante correcta, a mi juicio. Es un tema que hay mucho para discutir sobre eso. Ahora bien, ¿qué es lo estratégico en la generación nucleoeléctrica? El uranio es esencial, pero no es, a mi juicio, el recurso estratégico. A mi juicio, el recurso estratégico es el conocimiento. Es decir, la tecnología nuclear demanda conocimientos mucho más complejos, multidisciplinarios y sofisticados que otras maneras de generación. Argentina tuvo un gran teórico de la vinculación tecnológica que se llamaba Jorge Sábato, que también fue el padre de la metalurgia nuclear argentina, y él llamaba que la industria nuclear era una industria industrializante, en tanto y en cuanto... si uno quiere tener capacidad tecnológica nuclear autónoma, necesita desarrollar una serie de conocimientos, y los paso a detallar: física nuclear, física de reactores nucleares, ingeniería mecánica, tecnología y ciencia de materiales, química, ingeniería química, termohidráulica y sistemas complejos, física de radiaciones y su interacción con la materia, seguridad y otros cuantos.
Además, si uno quiere dominar el ciclo de combustible, además de estos conocimientos, hay que tener el conocimiento de geología, minería extractiva, química extractiva de minerales, físico-química, y en caso de que se use el ciclo de uranio enriquecido, enriquecimiento isotópico, que es toda otra especialidad, y en caso que se use en ciclos avanzados, se está hablando mucho ahora de propiedades de metales líquidos o de sales, de sales fundidas. O sea, el conocimiento involucrado en la tecnología nuclear es sofisticado y muy multidisciplinario. Entonces, el conocimiento es un elemento estratégico para un manejo autónomo de la energía nuclear. Y este conocimiento no está solamente en las centrales nucleares o en los organismos especializados nacionales, sino que está distribuido en un conjunto importante de empresas que son las que hacen los trabajos concretos. Es decir, la Argentina, en los últimos proyectos nucleares ha habido unas 130 compañías de diferente tamaño, en donde cada una de ellas manejaba una parte de este conocimiento complejo y específico, y que es necesario conservar si uno quiere mantener la calidad y la seguridad del sistema. Ahora bien, el recurso conocimiento, como sabemos, tiende a ser escaso en países de bajos ingresos. Por lo tanto, las condiciones antes mencionadas para los países en desarrollo van a tener dificultades especiales en la medida en que la energía nuclear pase a ser a tener un factor fundamental en su matriz energética. Entonces, y hay un ejemplo, en Argentina podemos dar un ejemplo de esto. En los 90 Argentina controlaba todo su ciclo de combustible, con la única excepción del TREX, que es un tubo de circaloide, de una aleación de circonio, que se usa para hacer las vainas de los combustibles nucleares. Pero desde los 90, bajo presiones de los grupos antinucleares, Argentina perdió buena parte de esas capacidades, en particular perdió la capacidad de minería, hay algo todavía de capacidad de exploración geológica en la Comisión de Energía Atómica, pero estas son capacidades que debieran, en caso de que exista la decisión, debieran ser no demasiado complicadas de recuperar. Por otro lado, y en cuanto a la fabricación del reactor propiamente dicho, la industria argentina consiguió desarrollar como Argentina compró junto con la central nuclear Candú de Embalse en la década del 70, compró la tecnología con derecho a usarla dentro de la Argentina, Argentina está en condiciones de reproducir el reactor Candú con las mejoras que haga falta, con la ingeniería adecuada, de hecho lo hizo porque hace muy poco se completó la extensión de vida del reactor de embalse de Río Tercero en Córdoba, un reactor de tipo Candú, de uranio natural y agua pesada, todas las partes específicamente nucleares de ese reactor, vamos a hacer algunos dibujitos sobre de qué parte estoy hablando, fueron fabricadas en Argentina en función de esta capacidad que tenemos contractual y con los desarrollos que hubo por Argentina, con algunos también especialistas canadienses que vinieron a ayudarnos como individuos, digamos. Antes que eso, ya la Nucleoeléctrica Argentina había completado Atucha 2, la planta Atucha 2, que es otra tecnología, es una tecnología Siemens, de agua pesada también, pero en el caso de Atucha 2, después de 18 años de demora, se decidió la terminación, KBU había desaparecido, KBU, que era la firma de Siemens, la rama de Siemens nuclear, había sido vendida a Framatom, y cuando se acudió a Framatom, Framatom dijo que no estaba interesada en el proyecto, con lo cual Argentina tuvo que hacerse cargo tecnológicamente del completamiento de la central, cosa que se hizo con toda felicidad, y desde 2014 Atucha 2 está funcionando, y esperamos que siga por unos cuantos años más. Hay un antecedente, Atucha 1, a poco de arrancar, en la década del 80, tuvo un problema de diseño, en realidad, que fue solucionado por
por Argentina, porque la oferta alemana no era satisfactoria, entonces se solucionó por Argentina y Atucha 1, sigue funcionando. Hace 48 años que está funcionando y en este momento está por hacérsele la extensión de vida también con recursos tecnológicos y económicos propios. Las partes que Argentina puede hacer, este es un esquema muy, muy elemental del reactor CANDU, son los tubos de presión, los generadores de vapor, bueno, después los presurizadores que no están acá, acá se ve un poco mejor, estos son los tubos de presión, y todo esto en el reactor CANDU va dentro de, de un recipiente que se llama calandria, y este es el único, la única parte específicamente nuclear que no se hizo para el revamping, para la extensión de vida de embalse, porque no se cambió, pero estimamos que también se puede hacer, básicamente es un gran tacho con los edificios adecuados, en los lugares adecuados, pero entendemos que estamos en condiciones de hacerlo. Esto es un poco más visible, los generadores de vapor, los presurizadores, todas son piezas que se han hecho en Argentina ya para otros proyectos y que también se pueden hacer. Hay algunos insumos importados para comprar, pero el grueso de la capacidad está para la fabricación, está en Argentina y la podemos recuperar. Estos son los tubos de presión, son bastante complicados. Para el que no conoce la tecnología, los PWR, es decir, los reactores más usuales, que son los de presión de agua liviana y curbeño enriquecido, tienen un recipiente de presión, es una especie de olla de presión, que es la que soporta la presión necesaria para que el agua que se calienta pueda ser usada, digamos, para generar electricidad. En el caso del CANDU, lo que soporta la presión son unos tubos de circaloy que tienen la propiedad de ser prácticamente transparente a los neutrones, con lo cual se puede mantener la economía de neutrones y la reacción en cadena sin necesidad con neutrones que pasan de un tubo a otro, por así decirlo. Por eso están todos esos tubitos metidos uno al lado de otro. Son unos tubos de unos 10 centímetros de diámetro por 6, 8 metros de largo. Eso también es una pieza bastante sofisticada, pero Argentina está en condiciones de hacerla, con lo cual tenemos cierta independencia en este tema. Entonces, en este momento, hay varios proyectos en marcha. Los dos proyectos más importantes para Argentina es la compra de un agualón de uranio enriquecido, China. Tenemos un contrato firmado, faltan decisiones del gobierno nacional, pero prácticamente estamos en carrera con este tema. Esta sería la cuarta central nuclear, y tenemos también en cartera una quinta, que es una tipo CANDU, esta sí, hecha con esta capacidad nacional que les mencioné, y además de la cual manejamos el ciclo de combustible. Por eso es que estamos también trabajando en la renovación, en la reactivación de la planta agua pesada, que Argentina tiene la planta agua pesada más grande del mundo, que en este momento está parada por decisión del gobierno anterior, pero estamos trabajando para recuperarla y esperamos hacerlo en algún momento. En cuanto al enriquecimiento de uranio, Argentina opera desde el año 82 una facilidad de demostración de enriquecimiento de uranio en Pilcanilleu, pero está basada en una tecnología antigua, obsoleta, de fusión gaseosa, y esto, los costos que tiene la volverían no competitiva, de manera que estamos también pensando en desarrollos, y algo se ha hecho en desarrollo de centrífugas y de láser, que seguramente va a ser la tecnología que vamos a utilizar. Como sabemos, como saben todos ustedes, hay dos opciones tecnológicas, esto ya lo vengo diciendo en esta charla, pero lo vamos a poner más explícitamente: una es de uranio enriquecido, agua liviana, y otra es de uranio natural, agua pesada. Cada una de estas dos capacidades tienen su evento, su conocimiento, volviendo al conocimiento estratégico. El conocimiento estratégico de la planta de uranio enriquecido es el enriquecimiento de uranio. Es un proceso complicado, por distintos motivos que podemos ahondar, pero lo tienen pocos países. El conocimiento estratégico para la línea de uranio natural es la producción de agua pesada. Solamente 14% de las plantas del mundo son de agua pesada, son de uranio de agua pesada, pero esta tecnología todavía está activa. Por ejemplo, India tiene 13 plantas entre construcción y proyectadas, la China está construyendo dos, ya tiene un contrato con Canadá para construir dos,
y ya tiene dos funcionando hace muchos años. Rumania está terminando dos de las cuatro que tenía, tiene dos andando y otras dos que está terminando ya, incluso con crédito de Estados Unidos. E inclusive hace poco detectamos que el Departamento de Energía y la Universidad de Texas en Estados Unidos están desarrollando un ciclo CANDU, un ciclo basado en torio y con un año 233 como material físico, que es un tema, bueno, el que realmente lleva adelante la reacción, y que sería menos proliferante. Entonces lo están proponiendo para energía nuclear para países en desarrollo, basado en la tecnología CANDU. ¿Y cuál es el panorama internacional? Bueno, como sabemos, la tecnología nuclear tiene uso dual. ¿Sí? Se pueden hacer explosivos nucleares si uno maneja determinados sectores de la tecnología nuclear. Esto llevó a una serie bastante compleja de sistemas de control que ha establecido la comunidad internacional para controlar las actividades nucleares. Las organizaciones principales involucradas en esto son el Organismo Internacional de Energía Atómica, o IAEA, por sus siglas en inglés, en castellano es OIEA, es una parte de Naciones Unidas, y bueno, refleja las posiciones de las otras organizaciones de Naciones Unidas y los de los países participantes. El NSG, el Nuclear Supply Group, está formado por países que proveen bienes y servicios nucleares, y regula, el NSG regula la oferta de bienes y servicios nucleares al mundo. Es decir, dice a quién se le puede vender y a quién no, y en qué condiciones. El IFNEC, perdón, el International Framework for Nuclear Energy Cooperation, es una iniciativa de Estados Unidos que define las condiciones de cooperación desde los Estados Unidos con otros, con países que soliciten esa ayuda. Y todas estas organizaciones reflejan una preocupación especial por evitar que haya nuevos enriquecedores de uranio, con el riesgo de la no proliferación, o con la necesidad de no proliferación de armas nucleares, ponen obstáculos o procuran evitar que haya nuevos países que enriquezcan uranio. El problema es que, en los hechos, estas políticas internacionales, causadas por esta preocupación legítima, por supuesto, problematizan, complican o incluso impiden la autosuficiencia de los países sobre este tema y, por lo tanto, su seguridad energética. Las soluciones propuestas por estas organizaciones, por ejemplo, hay un banco de combustible propuesto por IAEA, pero también tiene algunas críticas que no lo hacen muy convincente. Entonces, las conclusiones. El panorama internacional parece ir hacia un mundo en el que las políticas que tratan de combatir el cambio climático van a condicionar severamente la forma en que obtengamos energías en nuestros países. Por lo tanto, obtener energía limpia, es decir, libre de carbono, puede ser indispensable si uno quiere mantener la competitividad internacional de sus productos, sobre todo de sus productos manufacturados. Si bien todos los productos exigen energía, los manufacturados tienen mayor consumo de energía por unidad de valor del producto. Aún aquellos con bajo grado de industrialización pueden tener problemas. Todo esto obviamente tendría un impacto sobre el empleo y sobre el valor agregado por nuestros países. En estas circunstancias, y en tanto en cuanto la generación, las tecnologías de generación de fuentes renovables sigan siendo insuficientes debido a estos problemas que hablamos, se puede transformar en esencial tener capacidad de generación nucleoeléctrica de la manera lo más autónoma posible. Entonces, esto dicho en el marco de esta geopolítica de los BRICS. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, para empezar, yo quisiera releer el Tratado de No Proliferación Nuclear que hemos firmado todos los países presentes, excepto India. Presente, no sé si está India presente, pero los que estamos presentes más los del BRICS.
excepto India, todos hemos firmado esto. ¿Pero qué dice este tratado? En su artículo cuarto dice: nada de este tratado debe ser interpretado como afectando el inalienable derecho de todas las partes del tratado a desarrollar investigación, producción y uso de la energía nuclear para fines pacíficos, sin discriminación y de conformidad con los artículos 1 y 2 de este tratado, que habría que leerlos, pero son interesantes. Punto 2. Todas las partes del tratado se proponen facilitar y tener el derecho a participar en la manera más, el intercambio más completo posible de equipamiento, materiales e información científica y tecnológica para los usos pacíficos de la energía nuclear. Las partes del tratado, en posición de hacerlo, también cooperarán en contribuir solos o junto con otros estados o organizaciones internacionales a un desarrollo adicional de las aplicaciones de energía nuclear para fines pacíficos, especialmente en los territorios de los estados no poseedores de armas nucleares, parte de este tratado, con debida consideración especial por los países desarrollados. Por este artículo, yo digo que este tratado, que suele llamarse Tratado de No Proliferación Nuclear, en realidad es un tratado de proliferación nuclear y de no proliferación de armas nucleares, que es una cosa muy diferente, y es muy preocupante el nivel de confusión que puede haber entre estos dos conceptos que son distintos. Entonces, los BRICS, los países del BRICS van a ser muy probablemente líderes en energía nuclear en el futuro inmediato. Aunque más no sea porque de sus 5 miembros, 3 son los únicos 3 países del mundo que tienen un plan establecido, consistente, de largo plazo, de implantar reactores nucleares, que son China, India y Rusia. Los otros dos, Brasil y Sudáfrica, nunca abandonaron sus opciones nucleares, si bien pueden haber tenido ups and downs. Argentina puede agregarse a este segundo grupo, si podría ser el tercero de este segundo grupo, en ese sentido, que claramente nunca abandonó su objetivo nuclear, también con sus idas y venidas, pero en este momento tenemos un plan muy concreto de 2 centrales nucleares que de ninguna manera pensamos que vayan a ser las últimas. Una aproximación propuesta para la cooperación nuclear de BRICS. Antes que nada queremos decir, existe un sistema internacional de salvaguardias que está a cargo del Organismo Internacional de Energía Atómica en el mundo. Dentro de este marco de salvaguardias y de firma del Tratado de No Proliferación y sin comprometer el derecho a un desarrollo soberano independiente de la energía nuclear de los países miembros, los BRICS pueden perfectamente establecer esquemas de cooperación tecnológica y organizaciones para asegurar un flujo real de conocimiento sobre una base en que todas las partes obtengan beneficios tangibles y de largo plazo, asegurando de esta manera una actividad industrial razonable en todos los países, y al mismo tiempo organizar sus propias instituciones multilaterales de financiamiento o influir en las existentes para obtener financiamiento para proyectos nucleares. En particular, en tecnología, uno podría pensar en desde, bueno, ventas de centrales llave en mano hasta compartir el sistema de entrenamiento de personal para el desarrollo y de ingeniería de las centrales nucleares y el combustible, y seguramente este sería el esquema más deseable para muchos países. Y bueno, el financiamiento, todos sabemos que no las instituciones financieras internacionales no apoyan, no financian proyectos nucleares, con una sola excepción, que es la Corporación Andina de Fomento de América Latina. Sí financió la extensión de vida de embalse entre 2013 y 2019. Muchas gracias, obrigado, thank you very much. Gracias.
Ah, gracias, profesor Gabriel Norberto Barceló. Nós temos algumas perguntas que a gente poderia já ir encaminhando. A primeira seria sobre o tema das possibilidades de cooperação nuclear entre Brasil, Argentina e os países dos BRICS, né? Quais que seriam as perspectivas nesse sentido? Queres que repita em espanhol, em castellano? Sí, la pregunta es sobre las perspectivas de cooperación tecnológica, técnica, entre Brasil, Argentina, y entre estos países y el país de BRICS. Bueno, gracias por la pregunta. En este momento las políticas de los distintos países son muy diferentes. En realidad, de 2009 a 2012 hubo un esfuerzo de integración de los sistemas nucleares de Argentina y Brasil. Yo fui participante porque estaba en ese momento a cargo de la parte internacional de la Comisión de Energía Atómica. No tuvimos demasiados resultados, pero sí se avanzó, por ejemplo, en temas de radioisótopos. De alguna manera, el reactor que se está construyendo en Brasil con alguna participación de Argentina salió de ahí. Creo que se avanzó en algunos temas de regulación, que un poco me pasaban por el costado, porque el regulador no es parte de la Comisión de Energía Atómica. Por otro lado, en Argentina, el Instituto Balseiro, que es un instituto de formación de físicos, ingenieros nucleares y otras especialidades que funciona en Bariloche, los alumnos son todos becados por la Comisión de Energía Atómica, y desde hace mucho tiempo que hay sistemáticamente alumnos latinoamericanos, incluso algunos brasileros pasaron por el Instituto Balseiro, y con las mismas condiciones que un argentino, ¿no? Inclusive, hace unos años sé que el examen de ingreso se tomaba en los consulados argentinos en distintas ciudades de América Latina, y han venido algunos de los aspirantes latinoamericanos también. Esto tienen que mirar, pueden entrar en la página del Instituto Balseiro y ahí van a ver las condiciones, inclusive hay algunos exámenes de ingreso tipo para ver, cotejarse cómo uno está como para entrar. Hay que entrar con segundo año de ingeniería ya cumplido. Otros países tienen otras políticas, qué sé yo, Rusia tiene una política más restrictiva de vender los reactores siendo operados, inclusive cuando hay un crédito involucrado. El esquema de negocio chino es que Rusia, bueno, trae al personal, incluso trae el combustible, se lleva el combustible quemado, si tiene mucha menos participación del lugar. Es decir, China tiene otras políticas, cuando nosotros estamos teniendo una experiencia bastante buena en la discusión con China del reactor Hualong. Creo que sí, Brasil y Argentina tienen que seguir explorando las posibilidades de interacción, porque somos vecinos, hablamos portuñol los dos, de manera que es algo que se puede hacer, y creo que somos complementarios en muchas cosas. Tendríamos que seguir explorando eso. Los demás países, cada cual tiene el suyo. Creo que es una oportunidad extraordinaria para el BRICS. La existencia del BRICS es una oportunidad extraordinaria. Inclusive yo diría, así pensando en voz alta, que la cuestión nuclear puede ser un elemento fundacional de cooperación adentro del BRICS, pero tiene que adaptarse, las políticas nacionales de distintos países tienen que pensar en estos términos, ¿no? Pensar en la cooperación, y creo que eso se puede hacer, pero bueno, sería pedir un paradigma quizá diferente del que ha existido en el mundo en este momento, pero bueno, es el momento de las crisis, como sabemos, están asociadas a oportunidades, como dice el ideograma chino, y es la oportunidad. Lucas, seu microfone está fechado. Desculpa.
Nosotros tenemos más algunas preguntas acá. Déjame mirar acá. Astrid pregunta, tiene una pregunta semejante. Como se cree que Argentina puede liderar la industria regional de energía nuclear y si hay la posibilidad de integración productiva o tecnológica de energía nuclear con otros países de la región. E como vês o desenvolvimento de projetos conjuntos em âmbito de energia nuclear, né, porque os países às vezes têm dificuldade para cooperar na área nuclear, às vezes há uma facilidade, às vezes uma dificuldade, né, que passa entre estes casos. Não? E Joyce Mendes também pergunta por que não se tienen más reactores basados en thorium, como ha sido la investigación en esta área de uso de thorium en Argentina. Perdón, el micrófono, profesor Gabriel, está cerrado. Você tem razão. Yo no diría liderar Argentina, tenemos desarrollos interesantes en una tecnología de uranio natural. Tenemos la empresa INVAP, que es un valor importante también, que ha hecho desarrollos propios, y está en condiciones además de comerciales, mucho más comerciales que el sistema nuclear. Si bien la nuclearéctrica argentina está exportando servicios en este momento para reactores CANDU, a China y a Canadá inclusive, pero Brasil tiene la capacidad de desarrollo que ha desarrollado de enriquecer uranio. Eso es un factor tecnológico estratégico extraordinario que quisiéramos compartir, pero este es un tema muy delicado, lo sabemos, pero no me cabe duda que se pueden explorar sistemas de cooperación. El problema que tienen nuestros países latinoamericanos es la inestabilidad. Si estas cosas necesitan una proyección de muy largo plazo, entonces es comprensible que a veces algunos países de la región miren hacia afuera, hacia países más estables. En la medida que consigamos estabilidad, que es un compromiso que tenemos que tener todos, en nuestros países, creo que esto va a ser mucho más factible y va a ser necesario. Pero de todos modos, insisto, me parece que el BRICS es una oportunidad interesante. No me acuerdo cuál era la segunda pregunta que me hicieron. Del thorium. ¿Por qué no se hace más thorium en los reactores? ¿Por qué no qué, perdón? ¿Por qué no se utiliza más el thorium en reactores? ¿Y cuál es el estado de la pesquisa en Argentina? Argentina. No, empezamos por la segunda, la segunda parte. El torio no se estudia en Argentina, se conoce desde el punto de vista teórico. No hay nadie que yo sepa que haya hecho, nunca se sabe porque es organismo de investigación. Por ahí siempre en algún rincón hay alguno que se le ocurrió hacer una cosa y sacó algo, pero no, que yo sepa, nadie ha hecho nada en torio. Básicamente porque estamos bastante preocupados por saber lo que tenemos de uranio. Y por otro lado, sé que India ha hecho muchos avances en torio. Eso es lo que sabemos, digamos, por lo que hemos leído. Y sabemos que es una posibilidad importante y sabemos que Brasil tiene torio. O sea que en algún momento podemos llegar a conversar eso también para las CANDU. Pero estamos en una etapa en que estamos tratando de recuperar las capacidades. Como les decía, hubo en los 90 hubo un invierno nuclear que no fue el que proponían los de la catástrofe nuclear, pero fue un invierno para los nucleares, porque se juntó Chernobyl con el descreimiento en el Estado, y el desprestigio del Estado como para liderar proyectos estratégicos. Y bueno, y eso afectó mucho al área nuclear y estamos todavía recuperándonos de eso.
En la década de 2003 a 2010, 2014, hubo un adelanto importante, pero no alcanzó a recuperar todo lo que teníamos, y después tuvimos algunos años en que volvimos a tener problemas serios para el desarrollo autónomo nuclear, y ahora estamos por la parte de la instabilidad que les decía. Pero en Torio, lamentablemente, lo que tenemos es lo que uno puede leer de lo que están haciendo los indios. Sabemos que esto se puede funcionar. De todos modos, a diferencia de los físicos, yo como ingeniero tengo más tendencia a creer en el auto que anda bien que en el gran prototipo que va a hacer cosas maravillosas. El uranio anda, por lo menos, en este momento. Anda, sabemos que anda bien, sabemos los problemas que tiene, que no son pocos, pero sabemos que lo podemos resolver, que lo hemos resuelto, y sabemos que podemos avanzar en esto. Si lo cual no quiere decir que no vayamos estudiando el torio para en algún momento, para usarlo en algún momento, pero no, por ahora no tenemos mucho más conocimiento que eso. Buenas, creo hay más preguntas. Por lo que veo, más que todo, felicitaciones por la excelente ponencia, todos muy interesados acá y resaltando el gran nivel del debate y del conocimiento de Gabriel. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Yo estoy totalmente a disposición. Tengo que decir que uno de los esfuerzos, el principal esfuerzo que funcionó de este intento de integración Brasil-Argentina del año 2009, fue un taller de energía nuclear que se hizo justamente en Foz de Iguazú, donde hubo 60 expertos argentinos y 60 brasileros. Intercambiaron durante una semana conocimientos y fue una cosa muy enriquecedora y muy linda, además, muy, muy agradable, con mucha confraternidad de los sectores nucleares de los dos países. Así que estamos a disposición para lo que se pueda hacer. Muchas gracias a ustedes por la invitación de nuevo y felicitaciones por lo que están haciendo. Excelente, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, Lucas, você quer fazer o encerramento? Pode ser. Buenas. Gostaria de agradecer também, Gabriel. Perdão por me portunhar o salvagem. Sim. Queria agradecer a todos que estiveram com a gente, todo o público que esteve nos ouvindo, né? E agradecer aos palestrantes, né, do Alexander, do Dr. Gabriel Barceló, dos demais moderadores e participantes, agradecer a equipe, né, o professor Fábio Borges, diretor do Instituto e um dos coordenadores ali do Observatório de Energia, agradecer a toda a equipe que esteve nos ajudando aqui na organização do evento, que está nos ajudando na organização das próximas mesas, nos próximos dias, né? Continuem divulgando o evento, continuem divulgando as próximas mesas e as inscrições continuam abertas, né? Então, o pessoal que está inscrito, que precisa de certificado, não se esqueça de assistir e acessar pelo site, tá? Lá do DOIT, tá? Para poder ficar registrado ali o certificado para vocês. E encerramos por aqui, esperamos que todos tenham um excelente quarto colóquio, né, de geopolítica energética e o primeiro seminário de geopolítica e energia nuclear aí, né, que estamos organizando e pretendemos que ocorram outros num futuro próximo, aí, nos próximos anos, pelo menos. Então, agradecer a toda a equipe. A Joyce teve que sair rapidamente. Astrid, queres fazer algum comentário final? Podemos encerrar por aqui. Fábio, quer fazer algum comentário final? Não, mais que tudo agradecer, pero Astrid posto acá uma última pergunta, quizá. Qual seria o mais grande obstáculo geopolítico para o desenvolvimento do programa nuclear brasileiro, já que falamos tanto de Argentina? Não sei se Gabriel gostaria de falar um pouco da situação de Brasil. Sim, sí, me gostaria, pero não meter a pata, como decimos nós. Este é um tema delicado. Brasil e Argentina somos países raros.
Tenemos un desarrollo nuclear importante y no pertenecemos a ninguno de los bloques, de los bloques geopolíticos, excepto si se arma este bloque del BRICS. Entonces, estamos como un poco solitos a la defensa, en la defensa de estas cosas, que son esenciales, ¿no? Seguramente son esenciales. Me parece que la amenaza más grande, a mi juicio, y quizá no sea compartido por algún sector argentino, pero a mi juicio es el protocolo adicional. Si el protocolo adicional es una herramienta que ha firmado todo el mundo, bueno, nosotros, y menos, por supuesto, los que no firmaron tampoco el Tratado de No Proliferación. Y el protocolo adicional, si uno lo lee en su versión original, puede comprometer grandemente no solamente el desarrollo nuclear, sino inclusive la defensa convencional nacional. Porque obliga a abrir, hay que leerlo, vale la pena que lo lean, está en el IAEA, es decir, está en la página de IAEA, eso es geopolítica pura, digamos. Eso ustedes lo tienen que saber. Obliga a abrir cualquier instalación del país cuando hay una denuncia de que se está contraviniendo el Tratado de No Proliferación, por ejemplo. Entre otras cosas, ¿no? Hay que dar los nombres de los científicos que están trabajando en los temas, hay que dar mapas de los laboratorios, es una cosa extremadamente invasiva que se hizo a partir de las experiencias con Irak y con Corea del Norte. Fue el centro de la discusión con Irán. En realidad lo que firma Irán, el acuerdo este que Obama aceptó, que después Trump rechazó, contiene, entre otras cosas, aparte de lo coyuntural, contiene un protocolo adicional atemperado. Creo que si hay que firmarlo alguna vez, hay que mirar esta experiencia de Irán, porque estas cosas que pudieron bajar los iraníes, creo que son las cosas centrales que tendríamos que poder bajar nosotros también, ¿no? Pero yo creo que en lo posible uno no tendría que firmar el protocolo adicional. Creo que ese es un problema grave. La diplomacia brasileña la tiene muy clara, les digo. En este sentido, yo he hablado con diplomáticos brasileños cuando he estado viajando, y normalmente tienen una misión muy clara de esto y están muy plantados, pero me parece que es un resorte que es importante controlar, porque puede aparecer algún gobernante ahí que encuentre la manera de firmarlo, y creo que es importante que no lo hagamos. Y si lo hacemos, que lo hagamos de esta forma más atemperada. Por lo demás, hay una actividad, digamos, de la comunidad internacional comprensible, que procura evitar la proliferación de capacidad de enriquecimiento de uranio. Es comprensible, pero no, el tema es que nos afecta a la seguridad energética, como yo decía al principio. Entonces, esta es una opción que hay que tomar. Y nadie nos puede asegurar, miren lo que está pasando en este momento en Europa, nadie puede asegurarnos una coyuntura histórica en donde la energía siga fluyendo en sus distintas formas sin algún problema en el medio, ¿no? Eso. Eso. Excelente, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, simplemente decir que se abre la invitación para hacernos más eventos acá en Foz de Iguazú, en nuestra universidad, en Manila, y contará con todo apoyo de nuestro Instituto de Economía, Sociedad y Política. Y ahí, más do que todo, nuevamente agradecer a Joyce, agradecer a todos los involucrados en la organización del evento, y parabenizar a Lucas por la organización también. Que tenhamos aí um ótimo evento durante a semana. Lucas, eu passo a palavra final para você. Muito obrigado. Opa. Eu queria só manifestar que acho que eu concordo com o professor Gabriel Barceló, acho que o protocolo adicional é um grande problema. É um grande problema mesmo para o desenvolvimento da energia nuclear aqui no Cone Sul. Eu acrescentaria que acho que é muito importante, em torno das perguntas que foram feitas, né, a gente realmente pensar no aprofundamento, né, pensarmos em profundizar se a cooperação nuclear Brasil-Argentina
porque no creo que otros países van nos transferir tecnologías en esta área. Y tenemos el problema de escala, ¿no? No se puede construir una o dos usinas solamente, que el costo se queda muy, muy, muy caro, ¿no? Muy alto, demasiado alto. Entonces, necesitamos mesmo como de construir las próximas usinas nucleares en conjunto, creo. Sí, para tenermos tipo un modelo de reactor utilizado en varios países de Mercosur, Sudamérica, quién sabe, otros, ¿no? Me parece en términos de escala, al menos lo ideal, ¿no? Para la viabilidad económica de un proyecto de ese tipo. Pero lo que más me preocupa realmente sería la viabilidad geopolítica, ¿no? La geopolítica de un proyecto de ese tipo para que Mercosul y tal vez un día Sudamérica sea un polo, ¿no? De poder en las relaciones internacionales, ¿no? Como hacer el papel de un bloque de poder, ¿eh? Para esto creo que la energía nuclear es fundamental, ¿no? Y la tecnología nuclear en general es fundamental. Yo quisiera agregar algo sobre este tema. Nosotros en este momento con los cálculos que podemos hacer es que incorporando las dos centrales nuevas, esta la Hualong y la Candú nueva, la cuarta y la quinta central, y haciendo las extensiones de vida de todas las que tenemos hasta ahora, suponiendo que lleguen a 2050, entre las dos que tenemos ahora y la extensión de vida de las anteriores, en 2050 vamos a tener solamente el 5% de la potencia instalada. Cuando en 2050 se supone que tendría que eliminarse toda la quema de fósiles. Entonces, evidentemente hay lugar para muchos reactores. Y no solo en Argentina, obviamente, seguramente en toda América Latina. Yo diría que no menos de un 20% tendríamos que tener, y es pasado mañana el 2050. Entonces, nosotros tenemos la línea de uranio natural, que es la que manejamos, conocemos, tenemos la capacidad de fabricar el combustible para el uranio natural, y proponemos esta línea, pero no es excluyente, puede ser perfectamente una complementación con los proyectos de Brasil. Lo que quisiera mostrar, yo una vez le escuché decir a un brasilero, la única manera de garantizarnos el combustible es tener la planta de enriquecimiento en Brasil, manejada por brasileros y con tecnología propia. Y es razonable, eso es cierto. Entonces, esta preocupación creo que la va a tener todos los países de la región. Uno puede pensar en un esquema de alianzas semejante a la Unión Europea, en donde los únicos que tienen capacidad de enriquecimiento son Francia, Alemania, Holanda, Gran Bretaña, comercialmente. Y el resto de los países tienen centrales nucleares, pero tienen un esquema de alianzas que les permite tener garantizada la energía nuclear. Cuando quisieron incursionar en el tema del gas y entraron con Rusia, se olvidaron de cuidar otras cosas, a mi juicio, y está pasando lo que está pasando. Entonces, creo que hay un esquema, podemos pensar en los dos modelos, por lo menos, de uranio natural enriquecido, y avanzar en una cooperación. Pero por otro lado, estamos hablando de, más allá de la tecnología que usemos, por ejemplo, las centrales de nuestra, estamos viendo ahora haciendo un programa de desarrollo de proveedores nacionales, tiene algunos miles de válvulas, 3.000, 4.000 válvulas, una central nuclear. Entonces, fabricamos válvulas, algunas de esas válvulas, y seguramente podemos complementar con la industria brasileña en ese tipo de cosas. Hay un montón de partes que son esenciales también, las bombas del primario, por ejemplo, son cosas fundamentales. Y bueno, podemos pensar en ese tipo de complementación. Pero hay que avanzar y hay que tener este tipo de contacto, ¿no? Seguramente. Maravilla. Sí, es muy importante profundizar la cooperación Brasil-Argentina en esta área en especial. Creo que es estratégico, ¿no? Y
poderemos pensar em mais de um modelo de reator. E creio que este de urânio argentino é muito interessante. Né? Seria o ideal para não depender tanto de enriquecimento. Né? E alguns países, como China e Índia, também estão apostando em tório, né? Ou híbrido de tório e urânio para reduzir os resíduos e poder exportar os reatores, né? Com mais segurança. Estados Unidos também está pensando nisso, em Candu. Aí, se vocês virem na web, há desenvolvimento, combustível Candu, feito nos Estados Unidos. A pesar de que não têm licenciado o Candu deles, o Candu canadense. Sim, sim. É uma área interessante, não? É uma área interessante para pensarmos também. Brasil, tive um programa de desenvolvimento de pesquisa em tório, pero como no período dos anos 50 e 60, quando os militares subiram ao poder e se apropriaram daquilo e viram que tório não servia para fazer armas nucleares, cerraram o programa e abandonaram. E agora, para retomar, é como começar do zero, não? Então, pero creio que com a cooperação entre Brasil e Argentina se pode avançar nisto. Talvez uma coisa que se poderia pensar em termos de institucionais, não? Seria a criação de uma empresa binacional, não? Para desenvolver reatores, assim, como Itaipu, acá, né? Que é brasileira e argentina, ou Jaciretá, que é argentina e paraguaia. Talvez uma empresa deste tipo, na área nuclear, poderia ser uma coisa interessante, não? Para superar estes desafios. O problema seria a necessidade de capital, de investimento, e isto que os governos, me parecem, hoje não estão muito dispostos a cooperar em esta área. Não, no, e esse tema da estabilidade, como eu disse, é provável que o próximo governo, digamos, o exercício este se hizo em 2009, de integração, e era um acordo directo entre Lula e Cristina. Había una conversación directa ahí, y bueno, bajó, y llegó un momento en que no hubo tanto eco, digamos, en capas intermedias tenían una actitud que no fue muy proactiva, digamos. Entonces no tuvimos suerte. Pero la intención, a ver, la intención original era hacer un reactor en común e integrar los sistemas de enriquecimiento, y dos más, el tema radioisótopos, avanzar en el tema radioisótopos y hacer el taller este que se hizo, el seminario que se hizo en Foz de Iguazú, y el tema regulatorio también creo que salió después. Pero lo que funcionó fue el tema radioisótopos y algo de regulación, creo, no estoy seguro. Por eso, es decir, estamos sometidos a una cierta inestabilidad que complica todo, ¿no? Pero hay que seguir. Sí, claro, claro. El problema de la política nuclear no ser una política de Estado, ¿no? Son políticas de gobierno, ¿no? Claro. Entonces no logramos cambiarla a una política de Estado. Creo que es un problema que tal vez, por isso mencionei el Mercosur, porque tal vez el Mercosur podría dar uma estabilidade maior de largo prazo à cooperação nuclear, se tivermos, né, a criação de instâncias capazes de com capacidade de impulsar isto, não, a largo prazo, a despeito dos cambios de governo, né? Porque agora que pode acabar, por exemplo, acá em Brasil, todo camina, né, e para um cambio de governo, e creio em Argentina, não sei, é possível ainda prever que vai
cambiar, pero si tuviéramos, por ejemplo, un cambio en Argentina y otro en acá, estaremos nuevamente con gobiernos de ideologías opuestas y que por un tiempo, por lo menos, no van a querer cooperar para além del comercio y cosas del tipo, solamente en lo máximo lo que ya hay, ¿no? Y no en nuevas formas de cooperación estratégica, ¿no? Sí, yo no tengo duda que la salida de nuestros pueblos es la unidad latinoamericana, por supuesto. Lo que pasa es que en este contexto, la emergencia de los BRICS y una asociación con los BRICS puede ser muy interesante. Por supuesto, preservando sobre todo la unidad latinoamericana. Creo que una empresa buena, la idea es una empresa de construcción de reactores que tenga un estatus medio independiente de los gobiernos. No sé bien cómo, pero no sé si lo van a querer hacer tampoco. Pero puede ser una buena idea, ¿no? Decir algo que sea, como qué sé yo, el Parlamento latinoamericano siguió funcionando a pesar de los cambios. Entonces, pensando en una cosa así, que pueda tener la vida propia, en la medida en que tenga contratos funcionando, no va a poder. Sí, creo, tal vez el Mercosur sea, o CELAC, sean instancias donde esto podría ser, OLADE, tal vez, repensado, ¿no? Pero vamos a seguir charlando y debatiendo esto. Seguimos, sí, cómo no, encantado, Lucas, encantado, el gusto de haberlos conocido y una gran alegría que estén trabajando en estas cosas. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, nos vamos. Gracias. Buenas. Bom, vou encerrar então. E convido todas para participarem das demais palestras que nós teremos nos próximos, hoje à tarde, à noite, nos próximos dois dias. Um grande abraço a todos. Abraço, parabéns, Lucas.